amanecimos bien ponchadas. Yo ni en cuenta, fui, vine a Tijuana, regresé, ya sabía que estaba la llanta baja, pero no sabía qué tan baja. Ahorita vine a dejar a mi hija a la escuela, venía, y yo dije, no, 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 a ver si alcanzo a llegar. Pero que tenía que llegar antes de las 8:30 para poder que le dieran desayuno, porque si no, pues ya no le iban a dar. Y yo en la casa no le di nada. Ay, no, oigan, deséenme suerte porque yo la verdad no sé usar estas cosas. Digo yo que esto va así, no sé, pero no sirve. Ay, no, ven, ¿por qué necesito novio? Necesito un novio que me ayude a hacer estas cosas porque yo no sé. Parece que ahí va. Ay, no, ojalá que sí se pueda. No, hombre, vean, pues con razón. ¿Cómo no voy a andar ponchada si ya tengo un clavón bien clavado? Ay, no. Pues según yo ya quedó. Según yo ya quedó. No lo sé. Pero la voy a tener que llevar a desponchar bien porque pues... No, 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 es que yo necesito un hombre en mi vida. La verdad. Ay, no, yo le dije a mi papá, traigo la llanta baja. Sí, mi hija, te lo va a checar, que no sé qué. Se fue a trabajar y no me la revisó. Y por eso es que me pasó esto. Ahora traigo un clavón. Yo digo que le irá a durar todo el día porque pues me da mucha flojera ir a desponchar la llanta. No sé, yo no sé nada de carros. No sé nada. Hola, Guis. El día de hoy vamos a grabar un video. Ay, no, mi amiga se está riendo de mí, oigan. Hola. Esa es mi amiga Gaby y venimos a desayunar a desayuno de señora. Venimos a un desayuno de señora. Y a echar la chorcha. Lástima que aquí. De todas las anécdotas. De todas las anécdotas de sus amores. Ay, porque yo no tengo, plebes. Ya nos trajeron nuestro cafecito. Cheers. De señora de las lomas, claro. Sí, claro. Pues resulta y resalta, cuéntales, que ¿cuál era el plan el día de hoy? El plan de hoy, chicos y chicas, es pues pasar un día de ejercicio según nosotras. Veníamos bien deportistas, claro. Sí. A ver, enséñales el cuerpazo. Vuelta, eso, bebé. Dándolo todo. Nosotros íbamos a llegar a ir al gimnasio. Después nos íbamos a venir a desayunar, de echar el chisme, ya saben, así. Y pues que mi amiga me dice... Es que ahí te toca a ti, hermana, porque, o sea, ¿qué crees, Joana? Que lo que me pasó, yo, ¿qué te pasó? Se me punchó la llanta y andaba yo como, pero pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo tengo mucha hambre. Ah, ok, entonces, vamos a comer, hermana. Sí, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Yo ya no quiero ir al gimnasio, ya tengo mucha hambre. Ah, pues vamos. Sí, porque ya todo el plan se cambió, porque íbamos a hacer la rutina, según íbamos a hacer TikTok nosotras. Y mi amiga, a ver, ahora que les cuente, mi amiga. Es que resulta que el plan era ir a hacer ejercicio, luego nos íbamos a ir a un brunch y a un cafecito y así, pues, así, a pasar a gusto, tiempo de calidad en amigas, ustedes saben. Pero, pues, se me ponchó la llanta. Llegué a la guardería bien ponchada, salí de ahí. Fui a echarle aire, me ensucié las manos, no sabía ni cómo meterle la manguera. Y ya llegué a la casa y le dije a la Joana, la neta, ya no tengo ganas de ir al gimnasio. Tenía miedo de su reacción porque la Joana, o sea, ella va diario al gimnasio. Todos los días. Y yo sí voy, pero voy un día sí, un día no, así pues, o sea, voy 4 veces a la semana yo. Sea lo que sea, voy 4 o 5 veces a la semana. Y ella va diario, o sea, no. Que se note la actitud. Claro. Tengo ganas de ir al gimnasio, le dije, tengo mucha hambre, mejor vámonos a comer y a dar la vuelta y a ver qué se nos pega por allá. Más que es una gripa con este frío. Qué rico, amiga, tu desayuno. Me dice mi amiga, le dije, amiga, qué rico. Me dijo, sí, ahorita te voy a dar. No, güey, pues no te iba a pedir de todas maneras. Yo voy a agarrar. ¿Ustedes creen? Imagínate, yo con mi proteína, queriendo comer sanamente. Y mi amiga, yo les digo, miren. Ustedes, ¡ayale, ayale! Dios queriendo ser chica fitness porque yo vengo de familia gordita. Estoy gordita, claramente, ¿eh? Pero yo quería ser chica fitness y no, mi amiga no coopera. O sea, como ella sí es. Ay, 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 ay. Bonita, hermosa. Tú también. Mi amiga, la verdad, le echa muchas ganas al gimnasio. Estoy muy orgullosa de ella. Se ve perrísima. Lo mismo de que, sí, gorda. Ve nomás. ¿Qué, amiga? ¿Las gorditas también tienen suerte o no? La verdad, yo siento que tienen más suerte las gorditas que las flaquitas. Las gorditas y las paridas tenemos más suerte que las flaquitas, la neta.
Güey, ¿sí o no después de que pariste y de que eres mamá? ¿Sí o no como que te llegan más pretendientes? Ahorita créanme, chiquillos y chiquillas. ¿Sí o no? Estás en la mejor etapa porque agarras colágeno y agarras ya madurito, así de los dos abarca, mi amiga. Pero yo siento que ahorita en este momento de mi vida, créanme, que no agarro ni colágeno. Ni gripa ni nada, ni la gripa la quiere. Con lentes ante todo porque estamos grabando con el celular y yo por alguna razón salgo virola, entonces... Para salir tan virola. Brochito. ¿Está rica? No, no te la probé. A ver. Vamos a ver si donde me trajiste. Es verdad que está tan bueno, dijo ella. Está bien rico, amiga. Te voy a llevar. Ay, pero el chilaquil está bien grande. Así como te viste a ti. No sé por qué te quejas. ¿Qué estábamos diciendo? Que los hombres son muy narcisistas. Nos enseñan a... Que los hombres les gusta... A ver, confíen ustedes. ¿Es verdad que los hombres les gusta que los traten mal? Es que yo el otro día estaba... O sea, ustedes saben el juego del gato negro. Es cuando tú le das una energía a un hombre donde como que... Ah, no me importa. Así muy descuidada. Como que no te importa lo que haga. Como que si él se porta mal o te deja de hablar o no te da tanta atención, pues tú le das menos atención todavía. Ese es el juego del gato negro. Pero yo siento que es el... discúlpame, ese es lo ahorita. Lo de los hombres es ahorita es eso. Que los traten mal. Los traten mal porque siento yo que... Bueno, yo voy saliendo de una relación que se puede llamar narcisista. Uh-huh. Sí, es un psicópata narcisista. Sí, es su, de más. Su comportamiento mental es de un psicópata narcisista. Es de las que juegan bastante con tu mente, te hacen creer que tú estás mal. Te mienten. O sea, además, y vengo yo, o sea, ella me ha ayudado mucho en el aspecto que le digo, es que yo siento que no lo hice mal, o sea, y no lo he hecho mal, simplemente estoy con una persona... Equivocada, que no ve todo lo que yo hago bonito, no dice, ay, sí, mira, la Joana lo hizo bien. O sea, no para ve tus eso, cualidades. No. En los ojos equivocados, ¿nunca vas a brillar? Nunca vas a brillar, es verdad. Pero un psicópata narcisista nunca ve las cualidades en ti porque él solamente, como la característica es mentiroso, manipulador, ¿sí? Cero empático, egoísta, egocéntrico. Uh-huh. Ellos solo quieren como llenar su vacío. Ellos son vampiros espirituales. Prácticamente lo que hacen es que te succionan toda la energía. Te manipulan la mente bien cabrón. Ellos son muy inteligentes, estudian muy bien lo que te gusta, lo que no, cómo tratarte, cómo no tratarte. ¿Están mentirosos? Sí, y pues se comportan a base de puras mentiras. Todo es puras mentiras y obviamente cero empatía, no les duele ni piensan en ti en lo más mínimo, no piensan de que, ay, pobrecita la Juanita, la voy a lastimar, no le voy a ser infiel. Pobrecita la Juanita, la voy a lastimar, no le voy a dar dinero, o sea... Ellos no piensan en eso, ellos solamente piensan en sacar beneficio de ti, en que les sirva, saque, chupi, chupi, chupi. Uh-huh. Y te chupan toda la energía y todo. No, y luego vienen, te cuentan sus problemas. Y es quieren como, que sí. Tú los entiendas, pero no los critiques. Y luego, o sea, no. Cuando tú ya no le das energía, cuando le quitas tu energía, tu atención, ¿cómo le quitas la energía a una persona? Cuando le quitas la atención. Le quitas la energía. Entonces, cuando ellos ya no tienen una reacción de ti al mal comportamiento de ellos, ellos se desesperan mucho y hacen hasta lo peor, como en este caso. Como tú ya no le estabas dando la energía ni la atención, lo último que hizo fue lo peor, para ver si tú reaccionabas. Perdón. Pero pues es ahí donde una mujer inteligente... Muchas no se dan cuenta de esto porque tienen apego y es normal, somos mujeres, todas tenemos apego, o sea, y así, emocional. Pero es como yo pienso, o sea, tú eres ser humano, al final tienes un sentimiento. Entonces es como de, no te estás fijando en el daño que me estás haciendo a mí, porque es un daño, al final es un daño que ni un ser humano se lo merece. Y se los juro que esta relación me dejó tanto aprendizaje, tanto emocional, físico, mental y de todo, que digo, no, de verdad... Nadie permita ni humillaciones, ni que tú te pongas como en el nivel de es que ella me ponía, es que ella hacía. O sea, nunca te vas a comparar. Ni tú eres yo, ni yo soy tú. Entonces, creo que las muchachas de hoy en día no les importa nada y es lo malo. Pero yo que ya soy mamá, que ya estoy grande y que más que nada sabía lo que yo quería,
es como de, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué fallas? ¿Por qué? Y Carlita me está ayudando mucho en ese tipo de emociones, decir, no más, es que tú vales mucho, pero no eres para él, no vas a ser para él. Y aprender, sí, aprender el arte de soltar, porque soltar es un arte. Entonces, sí, y perdonar, o sea, no pasa nada. Nosotros como mujeres muchas veces nos echamos la culpa y decimos, es que fui bien pendeja, es que qué tonta soy. No, ¿para es qué que te vas a hacer, para qué te dañes a ti misma y te dices groserías a ti misma? Es sí, que uno a veces no tiene que pasar por esas cosas para poder aprender, sí, porque obviamente venimos de una cultura hispana donde no te, no, enseñan, no te enseñan y no te crían, no te dan esa crianza de la salud mental, pues. Entonces muchas cosas uno no sabes poner límites. Ajá. Y no es que seas mala, sí, no es que, perdón, no es que no tengas amor propio, que no te sepas respetar, no es eso. Simplemente uno es buena a veces y los quiere querer bien y quieres ver lo mejor en las personas, pero a veces esas personas no merecen ni siquiera respirar, pero pues están por la obra y gracia de Dios y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Es ley de la vida. Es ley de la vida. Lo que sí es que tanto como en amistades, tanto como en el amor, uno sí debe de poner límites. Y güey, o sea, sí date a respetar. No que antes no lo hacías, pero ahora pon límites, pues. Y aprende a estudiar a las personas. Yo ahora estudio a las personas psicológicamente, mentalmente, y sí veo mucho de que, güey, este vato no. O sea, no vale ni 5 pesos, bye. Uh-huh. Ni mereces mi energía, ni mi atención, ni nada. De hecho, sí. Sí, no, y vale, aprendes a ver los red flags. Por ejemplo, una persona que te hace love bombing, que te da toda la atención y de la nada te la quita. Una mujer normal, así funciona la mujer. Uno tiene apego. Más cuando no eres una mujer educada de aquí. Pues, como les digo, tenemos apego emocional por causa de a causa de traumas de niñez y bla, bla, bla. Y uno no sabe porque todo, uh-huh, eso está en el subconsciente. Y pues, luego estás llorando y de que, ay, el vato me dejó de hablar, ay, el vato no me habló, ay, no, ¿qué hice mal? No le gusté, no soy demasiado para él. No, es al revés. Uno es demasiado para él, él no es nada para uno. Exacto. Porque una persona bien mentalmente no tiene ese comportamiento. Una persona que sabe lo que quiere y tiene responsabilidad afectiva no va a ir por la vida dañando a la gente, pero espérate, no va a ir por decir un mes hablándote y de la nada te deja de hablar sin darte explicaciones ni nada. Pero y hoy pues, es común eso. Es que hoy es común eso porque común. Nomás quieren. No, siempre ha sido común, pero hoy más en día, hoy porque todos tenemos opciones, tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres nos sobran, los hombres hay a la vuelta de la esquina. Pero pues para un palo, quien sea, ¿sabes cómo? Pero pues ya un hombre inteligente emocionalmente, mentalmente, económicamente, es muy difícil. Pero ¿sabes qué siento yo? ¿Qué es lo padre? Yo, por ejemplo, soy una mujer que pues todo me doy sola, tengo 2 hijos, mantengo a mis hijos. Todo me costó yo sola, a mí nadie me da nada. Entonces, los hombres, muchos se asustan porque dicen, prendan, chicos y chicas. Ella es una mujer, lo que iba es que ella es una mujer muy fuerte porque yo la veo muy bien. O sea, acabo de pasar su ruptura y yo la veo espectacularmente bien, de verdad. Pero tú y yo ayer hablamos y yo, o sea, conté cosas contigo y es como de, tienes que aprender a soltar y vas a soltar, sí, de a la soltar mejor manera. Yo le dije, amiga, suelta. Suelta, no pasa nada. Aferres, no. No pasa nada porque, o sea, güey, no lo hagas por la gente, güey. La gente vale madre, ¿sabes? Hazlo por ti. Porque, pues, estando bien tú, van a estar bien tus hijos. Uh-huh. Y, pues, tú lo vales. O sea, uno como mujer lo vale. Suelta, deja esa energía negativa, deja de vengarte. Yo tuve 1000 maneras de vengarme de mi ex. Nunca lo hice. También estuve en una relación violenta, una relación psicópata narcisista. Fui a terapia 1 año, me cagaba ir a terapia, fui forzada, la verdad, a la terapia, pero después le agarré un amor porque dije, güey, qué interesante, porque yo veía comportamientos del güey, yo decía, güey, este vato está loco, o sea, no, se ponía a llorar, mal. O sea, me ponía el cuerno y el que lloraba era él, y yo me quedaba, güey, qué pedo. Se recargó y ahí el muchacho atrás de ella, ay no, qué vergüenza. O sea, le ponía el cuerno y el que lloraba era él, ¿saben cómo? Se arrastraba. ¿Cómo te decía? Como de perdóname, de mi que, amor, ey, de yo que, no lo vuelvo a hacer. No, yo le decía de que aquí están las pruebas, ¿qué es esto? Aquí están las fotos, ¿qué es esto? Ay, no, me dijeron y aquí están las pruebas. No, estás mal. Ay no, cálmate, me va a dar un ataque al corazón. No. Ya. Y sas, güey, se ponía, ah, no, es que tú, una llorona, sí, llorona, no, grito abierto. Diferente. Y a veces en público y así, y yo decía, ¿qué es esto?
no, es mentira, eso es viejo, eso no te... Pero miren la fecha, no, yo ni sé, ¿estás loca? Ah, sí, así, y de loca no te bajan, tanto que hasta llegó un punto donde uno dice, bueno, estaré loca. Y te la crees, que sí, no, y te la crees. Ey, esto es como el TikTok ese que dice, estoy loca, te lo juro. ¿Te lo crees que dices tú? ¿Es de verdad? No, pero mira, o sea, te lo estoy enseñando, o sea, no, es que estás mal y estás loca y no te creas todo lo que pones en redes sociales. Espérate. Redes sociales, ay, no es entonces cierto. Se ponía a llorar, así, o sea, entonces yo esos comportamientos. Te faltaba el aire y todo. Ya llegó, te lo juro, güey, una vez iba a infartar en pleno restaurante con gente a un lado y yo. Qué vergüenza. Y yo ya después, ja, 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 pinche pendejo, o sea, es neta que te vas a poner a llorar, güey. Güey, o sea, veme, o sea, yo soy la cuernuda. Y vemos, o sea, yo enterita y todo, y tú, una llorona. No, y que perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Voy a ser el mejor hombre, que te mereces lo mejor. Yo voy a hacer lo que tú quieras, bla, bla, bla. Y yo, ándale, pues sí. Y ahí volví a uno otra vez. Obviamente por amor y pues, porque te manipulan. Yo siento que es la costumbre. Yo bloqueaba a mi ex de todas partes. Lo bloqueaba de todas partes, así, borraba su número, todo. Márqueme de los números de sus familiares, de otros números. Yo, ay, no, güey. Ya, güey, por favor, ya. O sea, de verdad, era una te una hacen locura. Una cosa hasta que te vuelven a tener. Pues una locura. Sí, una locura. Bueno, entonces yo no entendía esos comportamientos mentales. Yo decía, ¿qué pedo con esos comportamientos mentales? También una persona que es infiel con, no dos, tres mujeres, no. 10, 15 mujeres, güey, o sea, no mames, ya, o sea, hay un problema bien grave. No, es que yendo no, a terapia, me di cuenta, estudiando los comportamientos mentales, he tomado un chingo de terapia, la verdad, mucho para aprender, no tanto por mí, ¿saben? Porque pues, no tanto por mí, porque yo no me sentía como que, traumada o malo, como sí. Típica mexicana, sino bueno, que yo quería entender no el comportamiento. Loca. Yo quería entender el comportamiento sí, de él es. Porque yo decía, güey, esto sí está de locos. Uh-huh. Hasta que ya entendí, pues, que es locura. O sea, no se quita. Esa locura no se quita porque ellos, no. Eso para empezar, se traen la sangre. Ese tipo de locura se trae en la sangre y no se quita. No. Así es que si estás con un psicópata narcisista, aléjate, huye. Corre por tu vida, porque muchas veces ni sales viva de esa situación. No. Y ahora venimos llegando, ya nos fuimos al desayuno de señoras, ya. A la terapia, ya hicimos un live en TikTok, claro. Para que vean y nos sigan en TikTok, aquí voy a poner toda la información abajo. Ahorita venimos llegando al Airbnb porque nos dio tanta calor, vamos a tomarnos un desayuno. Y verdad, oyes, hacer TikToks, yo no sabía que era así como... Nos cansamos tanto, digan, esto de ser influencers no está fácil. No está fácil, yo pensé que sí, pero ya veo que no. Y aquí venimos. Vean la vista. Las palmitas aquí, ahorita nos vamos a sentar ahí en la fogatita. Está apagado ahorita, pero vamos a ver de qué nos pedimos un smoothie para refrescarnos y echar la chorcha. El de fresa, el de fresa está bien bueno. El strawberry, que era con proteína, ¿no? Sí, proteína con, no, era con colágeno o algo así, ácido hialurónico. Y aquí les voy a enseñar. Toda la verdurita, todo que ver. Todo me voy a llevar. Ay, tenía rato que no venía a León, la verdad. Por pura flojera no vengo, pero... El gran booty de mi amiga. Y vamos a pedir. Mi amiga en influencer. Y yo. Cheers. Foto para el perfil. Tenía rato que no me tomaba un smoothie de aquí, del Airbnb, porque... Desde que me trajiste, yo no había venido. Ajá, es que, ay, no, me da flojera manejar y a veces no salgo. No tengo Están tiempo. Están tan ricos. Hablar de ese tema, güey. Yo he estado entre círculos donde las mujeres son escandalosas, quieren darse a notar, güey, llamar la atención a huevo. Y es como que ya siéntese, señora, por favor. Ya, güey, ya, neta, ya. Pero, y cuando fluye por naturaleza, porque yo, por ejemplo, soy bien platicadora y tú también, siento que somos muy iguales. Somos bien pericas y siento que, pues, nos gusta vernos bien, somos platicadoras y todo. Y no es que nos guste llamar la atención, no, para nada. Simplemente la naturaleza, tu esencia así es. Pero hay mujeres que se esfuerzan tanto por caer bien en el círculo que yo digo. Y caen hasta mal. Caen hasta mal. Y esas son las envidiosas normalmente.
Esas son las envidiosas. Y no sé, yo he tenido muchas amigas a las cuales he querido mucho así, pero pues a veces simplemente pues se alejan de ti o ya empiezan a salir con las amistades que tú les presentaste y pues sí se me hace mucho que te abren, sí. Que te abra la gente, pues. Y es lo malo. Eso, la verdad. Al menos las pocas amistades que yo he tenido y que les he abierto las puertas de mi casa se han portado muy mal. Y que yo digo, ay, qué mala onda, o sea, como que no eso va. Eso también suele pasar mucho. Y es por envidia, al final de cuentas, si una mujer quiere tu ropa, quiere ser tú, quiere copiarte, porque una cosa es inspirarte y otra copiarte, quiere tu marido, quiere tu casa, güey, pues. No, siento que ahí no va. Es pura envidia eso. Y pues es porque, por pura corrientada, la verdad, está feo eso. Pero sí, yo tengo muy pocas, yo soy una persona que donde me pongas, hago comal y metate. Pero no quien sea, es mi amigo. Más hoy en día es conocida, que ya ¿no? aprendido. Ya aprendido. Claro, sí. Si yo te invito a mi casa, te invito a comer y estás en mi casa, quiero que sepas que es porque eres especial para no. mí. No, de verdad, porque mi casa no es que es no igual, sea, no, es que verdad. Es lo mismo. La casa es tu lugar, tu templo. Íntimo, es tu templo, güey. O sea, y no a quien sea puedes invitar a tu casa. Era lo que yo le decía, es lo que yo le decía a mi ex. No invites a nadie a la casa. Porque a veces hasta los mismos hombres te tiran el rollo, no lo hagan. Haga de cuenta que cuando ya están en una pareja, respeten la decisión de su pareja. No, como que eso es como íntimo. Claro, si es una convivencia, una cenita, que el cumpleaños del niño y así, está bien. Pero ya de ahí en fuera, como de cada fin de semana, era las fiestas con el papá del niño y era como de, ay no. De hecho, uno me faltó al respeto. Ay, y es como de no. Y las muchachas eran súper malas conmigo. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo soy bien buena gente. Pero sí, así es ir y encontrarte. Oigan, saquen un pedacito de carne con salchicha. Tiren un pedazo de carne asada por ahí. Y una tortilla porque andamos en chicas medio. Medio frillito. Hace rato traía chamarrita, me la quité porque estuvimos haciendo TikToks. Como les mencionaba hace rato. Nos dio mucha calor. Nos divertimos muchísimo. Plebes, nosotros no somos influencers ni nada, ni nos la tiramos de acá ni nada. Yeah. Nomás esto es cura. O sea, esto nomás es contenido, es para dar cura, para que ustedes se inspiren, porque pues hacemos de todo. Aquí somos mamás, trabajamos, tratamos de abarcar un poquito de todo, ¿no? Este es algo nuevo para mí. Este es mi primer video. Espero que sean muchos con ella, claro. Claro, amiga. El dúo perfecto. Dijiste, una vez tú me dijiste como tú júntate con gente que te dé algo, que te aporte algo a tu vida, porque si te juntas con gente mal, vas a estar mal. Si te juntas con gente... Sí, porque la vida de la gente es todo que ver. Todo que ver. Acuérdate que en mi pasado hice muchas cosas malas. Entonces es como de... Te quedas tú como de... Por amistades que a veces influyen mucho en ese momento sí, de tu vida. Entonces, si te juntas con gente como ella o como yo, que cero vibras malas, nada de... Ay, pero ¿por qué te vistes así? ¿Y por qué me opacaste a mí? Ándale. No, ella brilla, es su luz de ella. Yo voy a brillar por mi propia luz. Entonces, creo que por eso nos adaptamos muy, muy bien. Eso tiene mucho que ver. La verdad, yo tengo un chorro haciendo contenido para las redes sociales, pero como a mí en sí las redes sociales no me gustan, la verdad. Yo solo lo hago porque se ha ido dando solito, pues, pero no lo he forzado. O sea, yo a veces no tengo ganas de grabar y no grabo. Y el canal de YouTube sí lo tenía bien abandonado. Un rato lo tuve, pues sí, güey, como 2 años lo tuve abandonado ya. Ah. Este es el primer video después de como 2 años. Imagínense. ¿Y quién creen que la motivó? Mi amiga me motivó, la verdad, lo reconozco y gracias porque ella me motivó. Sí. No, es que le dije, pero nada más para agarrar cura y pues somos mujeres, está bien como para desahogarnos aquí un ratito, ¿sí o no? Sí. Así es que aquí en los comentarios comenten algo, si tienen algo al respecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Algo que ella les pueda ayudar, que yo les pueda ayudar. Igual sigan en nuestras redes sociales. No somos las sabelotodos porque mucha gente muy en las redes sociales también. La gente en las redes sociales es bien cruel. Es muy mala la gente. O sea, y no, digo, no tiene que ser así. No tiene que ser así. La mayoría son puras mujeres. Pero a veces son los hombres, ¿eh? A veces siento que son ¿también? Los hombres que te tiran demasiado. También. Mm. Pero no, somos muchachas comunes y corrientes. Con sueños, con virtudes, con... Más común que corrientes, ¿ok? Claro, claro. Pero somos personas, seres humanos iguales. Ni nos creemos más que otras, ni vamos a pagar a otras.
simplemente estamos, vamos a hacer el día a día. Este fue un día para mí nuevo. Aparte que les comentaba hace rato que según íbamos a hacer ejercicio y acá mi amiga me cambió todo el plan. Pero hemos así como, vamos a hacer esto, oh, perfecto, vamos a hacer esto. Llegó su mamá súper buena onda. Y Ay, sí, muy buena onda. Uy, no vieras cómo nos divertimos. Me dice, le dije, ma, ¿sabes qué? Hay que hacer una nueva línea de contenido en tus redes sociales. Porque mi mamá sí se dedica a las redes sociales. Ella hace recetas, más que nada, y blogcitos y cositas así en Facebook. En YouTube también, de hecho tiene muchos suscriptores en YouTube. Solo que lo abandonó por un tiempo, pues porque mi mamá está mayor y ella no sabe editar y pues es más batalla el YouTube, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo le dije, mamá, vamos a hacer una nueva línea de contenido en tu face. Le dije, hay que hacer Get Ready With Me, hay que hacer OOTDs, pero no, no, no. Hemos recibido muchísimo hate porque la gente en Facebook está un poquito, pues, ignorante ante el tema de los OOTDs. Y se han ofendido mucho porque les he dicho de que, oigan, no sean ignorantes, es un OOTD, o sea, es una tendencia que está de moda en las redes sociales donde explicas de dónde es tu atuendo, es el atuendo del día, y pues está padre porque uno ve en las redes sociales y dice, ay, qué bonito el outfit de esta muchacha, o de que, ay, qué padre esto, ¿dónde lo compraría? Y pues ya para eso también son los OOTDs porque ya sabes dónde lo compró y así. Aparte está padre, o sea, aquí no nos gusta ver un buen outfit. La verdad, a mí sí, a mí porque sí. Yo no soy envidiosa. Yo hasta me quedo viendo y digo, ay, qué bonita, ay, qué bonito pantalón, o qué bonito le quedó. A veces ni siquiera son cosas de marca. Hay que hacer un video de YouTube donde tú me vistes a mí y yo te visto a ti. Ah, del este, o este, este, o cuál. No, o sea, tú me vas a decir a tu estilo, a como tú piensas, tu fashion sense, a, o sea, tu fashion sense. Vamos a salir de, vamos a salir bien del concepto de nosotras. No, pero está bien padre de cambiar, salir de tu zona de confort. Sí, yo como la veo a ella... Es como de bien astéric, bien bonita. Yo digo, no. Le digo, bien astéric no. Y con los corridones en el carro que me vienes ahorita. Bien belicón. Yo soy todo lo contrario a ella. Haz de cuenta que ella es de rosita, yo soy de negro. Ellas son de colores bonitos. Amiga, ¿pero yo puedo ser tu stylist? No, sí. Yo, mi mamá, yo la he visto. Yo le digo, mira, mamá, hoy te vas a poner este outfit, le armo el conjunto, güey. Por eso hacemos los outfits, porque está divertido. Mi mamá no está acostumbrada a ese tipo de contenido. De hecho, ella pues es ama de casa, o sea, ella sale en su ropita a gusto. Nada que ver, o sea, a gustito. A gusto, como uno anda. Limpiando. Y yo le digo, ma, te voy a vestir bien perra de los outfits que tengas en tu closet. Sí. Vamos a ir a hacer contenido OOTDs, TikToks, vamos a hacer desde que Ready's With Me. En ese mismo día grabamos todo y con fotitos bien, pues, para que tenga buen contenido. Y nos divertimos un chorro. Y, o estaban sea, bailando bien cura. Y como entonces, que su mamá le daba pena. Hacer eso, sí, ¿no? Le daba pena a su mamá, pero como que se junta doña que le vale y doña que no le importa. Sí, hacemos entonces, un complemento. Está padre la verdad. Sí, sí, la verdad, sí. Yo me gustó este día. Fue algo nuevo para mí. También. Son nuevas experiencias. Aparte, aprendes cosas, ves cosas diferentes de que todo el día la misma rutina, todos los días, todo el día es como que te enfada, ¿no? Entonces, como que salir un poquito de tu zona, a mí me agradó bastante. Y yo igual la motivo a él, pues le vamos a echar ganas y nadie nos va a quitar el brillo. Que nos apoyen, apóyennos, no sean malas. Sí, nos apoyen y que nos digan qué es lo que quieren saber más de nosotras. Sí, comenten, hagan, comenten aquí en la cajita de los tenemos comentarios. Tenemos mucho para contar, mucho para quemar. Mucho para quemar. Mucho para quemar. Mucha leña para quemar. Mucho, mucho. Pero sí, así les contamos, déjenos los comentarios, díganos qué quieren saber más, qué quieren que le subamos más. Creo que el otro video, el próximo video, es que debemos hacer las enchiladas. Vamos a hacer enchiladas michoacanas. Va a ser un desastre, rico. Gorda, ¿eh? No, en la casa tengo un disco, pero pues tendrías que ver. En la casa tengo un disco atrás, porque las hacen como el disco. Sí, porque tiran mucho aceite, pero o sea, lleva el repollo, lleva salsita, lleva muchas cosas. Me das la cosas. Lista de todos los ingredientes y me tiro a matar a comprarlos. No, no te me vayas a matar, mija, no te me vayas a matar. No. Sí es lo que vamos a hacer y a ver si les gustan mis recetas. Y le voy a decir a mi hermana, porque mi hermana también sabe cocinar así rico. Y la voy a invitar a que... Invítala. Para hacer las enchiladas. Y ya después tú me haces algo a mí. Yo te hago. A ver. A mí me gusta mucho la barbacoa. Uy, no, a mí me encanta la barbacoa. Yo la verdad no soy fan de la barba siempre. ¿No? ¿Es no, que ya estás harta, hermana? Sí, porque es que en Sinaloa se acostumbra que en todas las fiestas... ¿Todas las fiestas qué van a dar? Por eso le dicen barba siempre, porque pues... ¿Qué otra comida? A ver, como qué otra comida que digas tú.
No, no, pero o sea, sí me la como, pues, pero no es algo que... No es algo que, rico, wow, okay. Toda, no. También hay un pollo es como en salsita, con la sopa, no, con los frijoles puercos. Así como en salsita, con papa, algo así. No. No sé cómo se llama. ¿Qué será? No sé. Pues era un pollo. A mí me dieron un pollo con una salsita, como con salsa de pato. Ah, el pollo en salsa de pato. No lo acostumbramos. ¿Mm? Pero mi mamá ha hecho barbacoa de pollo, fíjate, está bien buena. Pues de pollo, masada. Pollo, barbacoa. Y hace pozole verde de pollo, bien bueno. Una pechuga de pollo. Y ahorita ya va a empezar a hacer frío. Que el frijol y que todo así con la tortita hecha. Ah, las de harina, gorda. Esa te la doy. Puro engordamiento. No, sí, me encantan las tortillas de harina. Buenísimo. De hecho, chicas, vamos a estar haciendo. Mi mamá y yo emprendimos un nuevo negocio de catering. Uh-huh. De comida gourmet y también comida casera para sus eventos. Así es que contrátenos. Por favor, aquí vamos a dejar las informaciones. No, vamos a dejar todo. Un flyer para que nos contraten. Sí, es lo que vamos a hacer. Yo tengo que emprender algo. Aún no sé qué, chicos. No sé. Yo porque te he dicho mucho, amiga. A mí me encanta el negocio. Me encanta tratar con la gente, platicar. Me encanta el negocio. Me encanta. Yo sí quería hacer lo de las gorras, fíjate. Tengo algo, un proyectillo ahí que así. Pero dije yo, ay, no sé. Como que... Es que, ok, a mí las gorras, yo soy muy fan de las gorras. No, yo tengo muchas gorras, me encantan. Pero siento que para mujer, ese mercado está muy masculino. Y siento que para mujer sería muy difícil en ese ámbito. Pero si te lo propones y picas piedra, lo vas a lograr. Sí. Pero siento que sí sería un poco dificilito. Ajá. Ay, pero me estoy congelando, oigan. Voy a ver en qué emprendo. Tengo que hacer algo. Yo soy igual muy platicadora, muy de más. Yo, pues, en lo que estoy trabajando desde que yo llegué a este país, soy mesera. Entonces, como que a mí se me da mucho la platicada. De más, creo yo. Y siento que eso me ha abierto muchas puertas porque, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Y fui conociendo mucha gente muy, muy buena en el camino. Entonces, pues, a ver, algo se me va a ocurrir. Algo se me va a ocurrir porque igual no toda la vida quiero ser mesera. No, sí está padre emprender. Yo también te dije que aprendieras un negocio de comida en tu casa o algo así. ¿Te acuerdas que te dije? Pero la comida sí es muy delicada. Pero el cocinar comida, güey, o sea, para un evento, por decir, de 80 personas, 50, 60, está bien pesado. O sea, la cocinada es una chamba bien pesada, la verdad. De más. Acuérdate que lo que tienes que ganar, lo tienes que invertir otra vez. Sí. Si no, ¿cuál sería el negocio, no? Y es lo difícil ahí, como persona gastadora, retener el dinero y reinvertir. ¿Eres muy gastadora? Pues sí, sí. Pues sí, claro. Sí, gasto mucho. Sí, pero también he sabido mucho invertir y ahorrar. Entonces eso siento que es muy importante porque de nada te sirve, güey, que generes, que seas una máquina de generar billetes si no lo sabes reinvertir. Y más que nada deja tú la retenida porque eso vale madre. ¿Para qué quieres tener dinero guardado? El dinero es darle vuelta, vuelta y vuelta y vuelta hasta que... Sí, es cierto. Se vaya multiplicando, o sea, como una bolita de nieve, haz de cuenta. Así tiene que ser. Yo la verdad, pues no. No he sabido administrarme bien, pero... Quiero volver a intentarlo. Sí, de todo voy a intentarle porque pues, ni modo. Gasté mucho dinero en operaciones. ¿Para qué? Es tu mejor inversión, bebé. Claro, sí, pero yo siempre les digo a las seguidoras, es muy importante invertir en ustedes mismas porque hay mucha gente que se deja en el olvido. Sea mamá o no sea mamá, hay mujeres que se dejan en el olvido y se descuidan mucho. Siento que tú como persona eres tu mejor inversión, tu mayor inversión. Tanto en físicamente, yo digo que la mejor inversión es cultivarte, la mente, el corazón, y todo lo de adentro se refleja. Ya. La verdad. Y ya después, pues, lo de afuera, claro. Pues yo empecé todo al revés, porque yo empecé por fuera y ahorita me está tocando por dentro. Y qué bueno que tuviste que operarte, claro. O sea, ni modo. No, quien sea. No, que digan, ay, ya qué operadona se ve, no, nada que ver, quedé normalita. Y va mucho al gimnasio aparte. Pero sí, ajá. Es muy importante. Al gimnasio te cambia la vida, ¿no? Más que nada, ¿sabes qué? Te enfocas tanto como a escuchar música, te vas, te pierdes a contar 1, 2, 3, 4, ya llevo 3 series y te pierdes a gusto. Yo siento bien chilo cuando estoy moviendo la pierna, el músculo, güey. Y luego sales y te sientes bien flaca y te sientes bien pernuda y sientes que todo está bien duro, aunque todo esté bien plácido, pero siento yo que sí te ayuda.
O sea, claro, el día a día, ¿no? Que vas haciendo un progreso y vas picando y picando, o sea, vas haciendo, ¿no? Progreso, como te digo. Pero ya cuando te llega un día, al principio no lo vas notando tanto. No se nota, te lo juro que no. Llegas un día donde dices, ah, cabrón. Ah. O sea, me veo muy bien. Te salió un recuerdo por X razón y lo viste. O cuando los pantalones ya como que no te está creciendo el culito, la piernita. A mí sí me pasó. Yo decía, ay, no, le decía a mi hermana, ay, es que no, yo no veo. Y es que yo no veo. Y pero pues, yo sí te veía, yo la dejaba de ver de que una semana, dos semanas, y cuando te veía otra vez decía, yo no te veía bien. Sí, cuando de así de cuando dejas de ver a la persona un tiempito, como que sí se nota la diferencia, tú no lo estás viendo en ese momento porque pues nomás usas las mallas y las mallas y las mallas, ¿no? No sales de lo mismo, pero ya cuando te pones una ropita bonita, todo bien. Hasta la boca tiene manchaca. Es que hay un muchacho enfrente de nosotros aquí, hay un muchacho que está caminando. Y no, hombre, pues tiene todo embarrado aquí. Le pegó un mordidón así, se lo quería echar toda la boca. Y yo platicando de otras cosas y mi amiga. Y yo así come pizza, imagínate como. ¡Ay! Pura cura, plebe. Y yo te voy a ir. Mira. Cállate, se va a dar cuenta. ¿Ustedes creen que me voy a aburrir con esta mujer? ¿Ustedes creen preciosos? No, hombre, no, no, no. Pero es que también te ha de tener hambre, pobrecillo, ¿verdad? No, sí, se me antojó. Que me pide la buena, porque a veces le pongo una mordida yo también. No, ahora no podemos correr el cochinero porque no fuimos al gimnasio. Ay, amiga. Andábamos con ropa. Yo tenía ganas de comerme unas alitas del Wingstop con papas con queso, tú. Papas fritas con queso. A gusto, mi amiga. Ay, mira. Pero tú por genética eres flaca. Pero bueno. Pero no, ya sí. Pero retengo celulitis también, o sea. Pues es que es de todas las mujeres, ¿no? Sí. Pero pues en fin. En fin. Pues aquí. Bueno, chicas, pues damos por finalizado este video. Gracias por vernos. Claro. No se les olvide suscribirse al canal. Por favor. Darle manita arriba. Y seguirnos en nuestras redes sociales que voy a poner en la descripción aquí abajo. Ok, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por venir. Y espero que sean más videos. Todo el día, todo el día. 24 horas, bueno, no 24 horas. No, 24 horas, como pero 8, 9 horas con mi amiga. Sí, casi 9 horas. Pero pues muchas gracias y espero que sean más videos. Muchos videitos. Quedan pendientes las enchiladas. Sí. No las he probado, he visto que las hacen y se ven muy ricas y he tenido muchas ganas de probarlas, pero no había tenido un amigo auténtico michoacano que dijeras tú, sabe cocinar y sí, las va a hacer ricas. Yo las voy a hacer. Sí, esperen entonces, el otro video. Esperen el otro video. Entonces no se les olvide suscribirse, darle manita arriba y nos vemos a la próxima. Bye bye. Taking a chance.